excelente saludo. Aquí estamos en esta Jeep. Vamos a mirar este faro. Está precioso ese faro. Un poquito sucio, pero está este. Vemos que está muy bien. Y vamos a mirar este faro. Lo vamos a empezar a darle tratamiento. Y miramos. Y podemos compararte un ladito, José. Vamos a ver que está completamente con alta refractancia. Está bien la mica. Pero el acá está amarillento. ¿Sí? Ahí tenemos otro que está peor. Pero vamos a darle tratamiento hoy a este faro. Vamos a aplicar el tratamiento. Así que vamos a empezar. Ya sacamos nosotros la parrilla para trabajar un poquito mejor. Fue fácil. Solamente quitamos 4 tornillitos y desmontamos la parrilla. Bien, nosotros ya intentamos hacerlo con diferentes técnicas, incluyendo usando la famosa pasta Colgate. Y déjame decirle que con Colgate sí funciona, pero vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a usar este producto. Vamos a ver cómo lo hacemos acá en el taller de servicio mecánica automotriz PC Motors. Aquí está. Vamos a usar esto, este polish. Vamos a dejarlo bien. Vamos a empezar. Primero que nada es agua lo que estoy usando. ¿Sí? Vamos a hidratar bien, bien hidratadito. Vamos a usar un paño limpio y vamos a pasarle acetona. Pero la acetona tiene que tener agua, porque el sol está muy fuerte. Así que vamos a pedirle al buen José que le ponga agua, un poquito de agua purificada, para que se rebaje un poquito. Y la acetona nos va a servir para limpiar el faro. Van a ver ahorita cómo solo con la pura acetona cambia la textura del faro. A mantener hidratada la superficie, es agua lo que está usando. Vamos a usar estas. Toalla, muéstrame la toalla. Dale, límpiala. Ahí está. Esas toallas las conseguimos en el AutoZone. Son de microfibra. Vean ustedes. Solamente con la pura acetona, échale agua. Manténlo hidratado. ¿Por qué tiene que mantenerse con agua? Préstame. ¿Por qué tiene que mantenerse con agua? Porque la acetona, a ver, es fuerte. Vean que ya la rebajó este José. Vean cómo la va limpiando. Con la pura acetona. Vean cómo se va quitando el amarillento. Vamos a checar. Ahí está. Vamos a ver el otro lado. A ver, pasa, José, para ese lado. Aquí está. Sí, aquí está. Este ni siquiera lo limpió José. Ese nada más le pasamos agüita y quitamos los poquitos de suciedad. Vean cómo quedó este con la pura acetona. Ya se quitó el brillo, pero no es duradero. Entonces vamos a pulir. Entonces sigue limpiando con acetona y ahorita vamos a continuar en el proceso. ¿Cómo quedó? Ahí vemos donde andábamos limpiando con agüita. Vean cómo va quedando la suciedad, cómo se va levantando. Y lo vamos hidratando porque la acetona es fuerte. Entonces podría haber el riesgo de manchar algún material, así que no la apliquen directo, rebájenla con agua la acetona. Muy bien, ahí vamos. Ahí vamos a dar un ratito y luego vamos a ir a la aplicación. Después de haberlo dado un ratito con polish, ¿sí? Para que vean cómo va a quedar. Vean ustedes, solamente con el puro pase de acetona, ¿sí? Cómo quedó. Se fue el amarillento, solo con la pura acetona. Pero no está completo el tratamiento. Lo que ahorita vamos a hacer es pasarle una porción de polish. Aquí está. Con esto lo vamos a hacer nosotros. No está caro esto, no recuerdo si me costó 80 pesos, 70 pesos. No es muy caro. Y la acetona pues la compran en la farmacia. Así que vamos a aplicarlo ahora. Vamos a aplicarlo. Lo podemos embarrar de manera directa. Pone agua. Poquito de agua, poquito. Ándale, así. Lo podemos embarrar. Podemos embarrarlo
con un trapo, o podemos embarrarlo nosotros, ¿sí? Con un poquito de estopa. Yo usé estopa, que igual me gusta mucho usar la estopa, la estopa de la Comex. No le hago publicidad a nadie, pero es más fina. Es mucho más fina. Ahí está. Le embarramos bien el polish. Y esto, si ustedes no tienen pulidora, van a tener que hacerlo vigorosamente con la mano, en movimiento circular. Pero como nosotros aquí en el taller tenemos pulidora, saca la pulidora. Vamos a usar nuestra pulidora. Dale, muéstrala. Vamos a usar nuestra pulidora. Dale la vuelta. Esa pulidora. Y la marca. No, hijo, no, hijo. Aquí. Se va a caer. Esa. Esta vamos a usar. El movimiento lo da excéntrico. Suave. Suave. Tiene que ser en forma de huevo. Y no se debe asentar mucho. Debe ser suave la manera de asentarlo. Todo lo que nos vaya saliendo, inclusive con lo que vaya quedando, se va a limpiar con agua. ¿Sí? Ahí está, arma acá. Lo vamos a limpiar con agua en el faro. Ahí está. ¿Sí? Todas las manchas que queden, las vamos a limpiar con pura agüita. ¿Sí? Ahí está. Estoy usando la estopita. Ahí está. Miren la textura que va agarrando, que va quedando. Vamos a ver. Metiéndolo. Movimientos circulares. Claro que esto gira de manera circular. Y es rápido, comienza. Vamos a pararlo. Topa. O un trapo de microfibra, lo hidratamos y a darle un ratito. Claro que aquí nosotros lo adelantamos porque usamos de frente, usamos la pulidora. Ahí está. Vamos a limpiarlo. Mucha agua, mucha agua. Vamos a secarlo. Ahora vamos a proceder de frente, de frente. Vamos a proceder a secar. Todo. Miren que si queda mancha, no tengan miedo. Ese polish sirve hasta para pulir la pintura y luego encerarla. Vamos a secarlo bien sequecito. Tenemos que dejar que seque bien. Para que nosotros miremos nuestro resultado final. Vean, pueden inclusive ver algunas grumos, se forman grumos como si fuera la harina de pan cuando se está amasando. Inmediatamente con agua todo se quita. Ahí está. Lo vamos quitando. ¿Está? Lo vamos secando. Ahí está. Checa el otro. ¿Cómo va? Ahí va. Igual. Va subiendo. Le falta un poquito. Lo veo ligeramente. Pero vamos a darle otra pasada ahorita. Me pulir. Vamos a acomodarlo un poquito. ¿Cómo quedó? Excelente.
Y ahorita para terminar vamos a aplicar este spray. Ahí está. Este. Se lo vamos a aplicar. Este es un transparente. Igual no es caro. Me costó entre 90 y 95 pesos. Con eso vamos a terminar. Miren ustedes cómo queda. Miren, ahí se los muestro. Miren cómo queda. Vamos a ver el otro. Y ahorita, aquí con José, le estoy mostrando cómo hacerlo. Y él va a hacer este ahorita. A ver cómo funciona. Este sí, está bueno, ¿eh? Bien opaco. A ver cómo queda. Y tenemos que esperar a que seque un ratito el agua. Le vamos a aplicar. Como es transparente, no hay riesgo en la pintura. Pero si ustedes no quieren que cambie la orilla o algún tono, van a tener que empapelar. Y empapelan todo, ¿sí? Pero como repito, como es transparente, no se nota mucho, así que no hay tanto problema. En este caso, omití el paso de pasarle lija fina, ¿sí? Pero en ese, vamos a limpiarlo primero, igual. Vamos a hidratarlo. Le vamos a poner acetona rebajada con agua y vamos a usar lija 1500. Porque miren, ve cómo está toda la superficie rayoteada. Donde le pasan lija muy gruesa. Vamos a sentar toda la superficie con lija 1500 a 2000 para darle un pulido. Y luego vamos a seguir, es pura agua, súper hidratado. Y luego vamos a aplicar el polish y el acabado final, que es el transparente, ¿sí? Muy bien, para aplicar el transparente, agárrame, vamos a procurar no pegar mucho nuestro transparente. Tiene que estar más o menos así, ¿sí? Y tienen que hacerlo en acabados uniformes, en un solo sentido. Vamos a darle. Y le vamos a dar varias manos. Pero entre mano y mano lo vamos a dejar secar. Ahí está. Vamos a esperar la primera mano. Aproximadamente le tenemos que dar unas 3 manos a 4 manos. Y dejarlo que vaya secando entre mano y mano. Entre más vaya secando, después de que lo apliquen, más lo dejen descansar y aplíquenlo a la sombra, va a aclarar más el farol. Les va a quedar un trabajo así, excepcional. El transparente es para que tratar de que perdure el brillo en el faro. Tiene que hacerse así, porque los demás limpiadores se opacan, lo opacan rápido. Lamentablemente el sol es el primer enemigo del trabajo este que tenemos que hacer. Entonces vamos a esperar unos minutos, no mucho, unos minutos entre mano y mano. Y después de que terminen ustedes de aplicar 3 o 4 manos, lo que ustedes más o menos decidan, déjenlo secar, que no lo estén toqueteando, no lo expongan al sol. Y van a ver que a medida de que pasan las horas, aclara más. El trabajo queda mejor, ¿sí? Vamos a aplicar una segunda mano. Ya veo que ya se ve cómo va aclarando, ¿dices? Sí. ¿Cómo va quedando? ¿Mm? Vamos otra vez. Está quedando como nuevo. Exactamente. Vamos a aclararlo otra vez. Vamos a ponerlo. ¿Mm? Dejamos otra vez que seque la segunda mano. ¿Ya? Y en esto, lo que seca, vamos a ver que empiece José con el otro faro. Empezamos hidratando y acetona con agua. Empezamos el mismo tratamiento. Recuerden que lo que vamos a hacer a comparación de este, le vamos a aplicar lija 1500. La lija 1500 es con el fin de asentar, no con el fin de rayar. Una de las cosas que a mí no me gustan que hicieron en este faro son los rayones. Pero mira cómo se va. ¿Velo? Vamos a ver el otro que está igual terrible. Mira, cuando hacen mal el trabajo. Lamentablemente hay varias personas que hacen horrible el trabajo y no solamente dañan la pieza, sino la echan a perder. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver cómo lo va haciendo. ¿Qué le estás aplicando ahorita? ¿Agua? Y acetona. Y acetona. Acetona rebajada. Sí, rebajada. ¿Qué está diciendo José ahorita? Que yo le repita los pasos. Bueno,
Primeramente limpiamos el faro con agua y acetona rebajada con agua. Vamos limpiando el faro, vean cómo empieza a cambiar, se empieza a quitar lo sucio. Luego lo que vamos a hacer aquí, como está muy amarillento y muy tiene muchos surcos, vamos a pulir la superficie con liga 1500 a 2000, puede ser. Igual en la Comex la conseguí yo aquí en Campeche. Ustedes, agüita, con mucha agüita, pura agüita, y ahí estamos, estamos empezando, ¿sale? Mientras tanto, vamos a aplicar la tercera mano en nuestro faro. Es importante ver que no se nos escurra el spray. ¿Sí? Ahí está. Vamos por la tercera mano en el faro y vamos a esperar que vaya secando y empieza a cobrar su intensidad, ¿sí? Empieza a cobrar su transparencia. Son faros de alta refracción, eso mismo hace también que se opaquen luego el sol, así que vamos a esperar la tercera pasada. Vamos a darle 4. Si la liga 1500, observan ustedes, permítanme, que está muy, la sienten muy gruesa, lo que pueden hacer es tallar lija con lija para matarle el filo, ¿sí? Y la lija les va a servir para varios tratamientos, porque recuerden que no quiero rebajar, quiero pulir. Y es importante que tenga muy mucha agua el faro. A ver, ¿te ayudo? Es muy importante que el faro se mantenga hidratado, así que es bueno tener una aspersora, se mantenga hidratado, ¿sí? Muy importante mantenerlo muy bien hidratado y a pulirlo. Exactamente. Aquí sí les va a ocupar unos minutos hasta que logren un pulido. Tiene que empezar a salir el elemento que tiene ahí que está dañando. Ahí se ven, miren los surcos. Miren, ven. Para un ratito. Se ve cómo va cayendo. Vamos a verlo. Vamos a enfocar la cámara. Ven cómo se ve. ¿Cómo se va cayendo? ¿Dices? Sí. ¿Dices? Y está, y es liga ya que se ha usado en otros faros. Suave, movimientos circulares. Queremos pulir y no desbastar. Nuestra última pasada, la cuarta pasada, ahí está. Ya nomás con esa, ahí está. Va secando. Wow. A ver, Miguel. Exactamente. Ahí quedó. Mira qué está haciendo José. De platina. Sí. Velo. Vamos a ver, ve que el grado de opacidad. El grado de opacidad de ese, nada comparado con este. Pues para que no, pues vamos a ver si esta técnica funciona para levantar faros completamente opacos. ¿Vale? Aquí no vamos a tocarle ya nada, vamos a dejarlo que seque, ya que continúe secando, pero ya en el tiempo que va secando, miren qué hermoso se ve el faro. Va a quedar con una refracción impresionante que creo que no vamos a ni distinguir cuál es nuevo entre los dos faros, ¿no? Y es impresionante, cada vez que lo hacemos no nos deja de impresionar el resultado. O sea, vean el nivel de destrucción que tiene este. Se miran los rayones, ¿eh? La verdad que pésimamente hecho. Vean ustedes cómo vamos haciendo y no estamos rayando. ¿Se está rayando? No. Ah, al contrario, ¿verdad? Estamos asentando. Esos rayones es porque le meten lija gruesa o le meten una mucha fuerza a la lija. Y la verdad que asentar es como acariciar. Queremos asentar. Cuando queremos desbastar, pues sí tenemos que meterle fuerza para que se vaya el óxido. Pero cuando queremos asentar, no. Solo tenemos que pasar la mano suave, ligeramente, y movimientos circulares. Vean ustedes, acetona y lija, mucha hidratación del faro. Aquí José lo va a hacer sin pulidora porque
quiere él ver qué tan efectivo es con la mano. ¿Sí? Así que él lo va a hacer sin la pulidora. Porque dice, ¿y qué tal si no tienen para comprar? Pueden comprar también la pulidora pequeña, la normal, la que usa discos. Venden los discos también para pulir. Hay pulidoras de esas que no son muy caras. Pueden conseguirla, bueno, en pesos mexicanos, 500 pesos. No necesitan una pulidora de alta revolución ni mucha resistencia. Porque como es pulir, solamente necesitamos, pues la verdad, que la velocidad de giro del disco. La diferencia es que ahí que la pulidora es de disco duro. Y la que estamos usando para limpiar pintura, para pulir pintura, es como una espuma, ¿verdad? Como sí, un neopreno que tienes flexible. Entonces, si choca, no daña. Y la otra, sí, cuando es duro puede dañar las esquinas de la pintura. Y bueno, vamos a ver cómo le va a José en su experimento con el polish y haciendo la mano. Vamos a dejarlo un momento. Y aquí, este es el faro, el que no tocamos, el que vino muy bien, de la Jeep Liberty, es una Jeep Liberty, y ese es el que terminamos ya, con 4 pasadas. Y ustedes, ¿cómo quedó? Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a quitar el papel y vamos a armar. Para recuperar energías, ¿cómo vamos? Bueno, ahí vamos. Ahí sí. Cansadito con la mano. Sí. Descansadito. ¿Sí? Pero vea. Pero sí se logra. Sí se logra. Sí se logra. ¿Sí? Técnicas. Con la pulidora. Mejor. Es más rápido, ¿verdad? Sí. Pero sí se puede. O sea, el punto a probar que sí, pues, sí se puede hacer. Con la mano. Eso es lo que está probando este José. Dice. Claro. ¿Qué tanto nos llevaría? Llevamos como unos 15 minutos ya. Sí. Dándole, ¿verdad? Sí, con la mano. Sí. Con la mano. Bueno, ahí va. No te lleva a pasar la pulidora, a ver. Claro. Claro, ahí está. Dale una más con la mano, a ver qué tanto. Ahí está. Pasa el último con la mano, ya se anda rindiendo mi cuate Chidori. ¡Ánimo, Chidori! ¡Ánimo, Chidori! Mira. ¿Cómo va desapareciendo lo amarillento, viste? No, sí va a quedar. Pero tienes que. Le vas a tener que pulir bastante con la mano. Con la mano, sí. A ver. Métele la pulidora y con la pulidora lo que tardaríamos hacer en la mano lo vas a hacer en 5 minutos. Claro. Pero sí se puede, mira. ¡Wow! ¡Santo Dios! Mira cómo se va quitando el amarillento, mira. Claro. Y a medida que le vas dando, sigue limpiando, 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 limpiando. ¡Wow! ¿Ah? Claro. Y eso que estás ahorita limpiando solamente con humedad. Sí. Dale una pasada más, ve qué vamos a hacer. Dale una pasada más. Ajá. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es una pasadita más. Luego lo vas a secar y luego lo vas a pulir. Pero con estopa seca. A ver qué ocurre. Okay. Porque esto es lo que estás haciendo con este. Con el material, pero húmedo. Vamos a ver qué pasa con estopa seca. Vamos. Uh-huh. Bien. En las esquinitas, en la orilla. Exactamente. Es impresionante cómo lo va quitando. Mire, a mano. Es impresionante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo lo ves? Pues como está, ya lo veo mucho mejor. ¿Verdad? Sí, pero como que todavía le hace falta. Sí, le hace falta. Definitivamente con la pulidora es más, te vas a ahorrar mucho. Sí. Mucho dale con la mano. ¿Eh? Con la mano y... Pero si lo levantas, tu pirimento, sí. Tu experimento sí funcionó. Nada más que es cansado, ¿eh? Qué bárbaro. Mira, increíble. Increíble. Bueno, yo creo que dale una pasada con la pulidora. Hidrátalo, pulidora, y vamos. Vas a ver que sí va a quedar. Lo vamos a levantar, ¿eh? 100%. Ahí está. Esta es la Jeep. Mira, ¿cómo quedó? Ay, está quedando al 100. ¿Listo? ¿Sí? Y este es el que estamos puliendo. Mira. No creo. ¿Sí? Hay que seguirlo. Una pulita más. Con ese seco. En seco lo estamos haciendo ahora con la toalla. Estamos terminando dándole. A ver. Tócalo.
¿Ve cómo están las rayaduras? Sí, pero lisito, lisito. Está más opaco por las rayaduras que por el material. Pero, ya, tócalo. ¿Lisito? Lisito, lisito, lisito. Dale, síguele pasando. Sigo puliendo. Vamos a ver el otro cómo está. Ay, fócalo ya, Chidori. El otro ni te ve nada. Ni te ve el foco ni nada. Sí, ni te ve el foco ni nada. Cambio en este, ya vemos el foco. Ya aclaró bastante. O sea, nos falta transparente. Vale, así que otra pasadita. Otra limpieza más. Y así es seco completamente, sin agua, sin nada. Aprendiendo la técnica, ¿sí? Te la estoy enseñando. Tengo que aprender a limpiar los aros, me dijo, y claro que sí, cómo no. Esta es una demostración. No estamos ganando absolutamente nada, sino es para que aprenda mi estimado José a cómo hacer la limpieza de los aros. Ahora vamos a aplicar el transparente. Voy a explicar. Vas a empezar. Recuerda que no lo debes de pegar y no te deben de quedar grumos. Es importante empezar. ¿Sí? Así. ¿Sí? Así. Puedes empezar así o así, pero en un sentido. ¿Sí? ¿Sí? No tan pegado, más o menos como por acá. Y se lo vamos a aplicarlo en la primera pasada. Dale. Dale. Entonces, vamos a ver, aplica tú la primera, a ver qué tal, cómo lo haces. Un poquito más separado. Deja correr más la mano. Bien. Bien. Aquí vemos, ¿sí? Donde lo pegaste mucho. Sí, vamos a esperar que seque transparente. Debemos de es pasa. Pueden practicar. Tienes que comprar tu pintura. Busca una algo para pintar y practica. No pegarlo mucho para que no se escurra como acá. Sí. ¿Sí? Aquí no sé si tiene una. Ay, le quedó un poquito de así como una estopita. Le quedó ahí una pelucita. Empezamos. Vamos a ver si lo podemos componer. Si no, vamos a tener que hacer otra aplicación. A ver, vamos a hacerlo así. A ver, aquí. Vamos aquí. Si no, vamos a tener que limpiar ese pequeño detalle que le quedó a mi amigo José. Sí, ahí está. Vamos a ver qué ocurre. Uh-huh. O sea, solamente un poquito de práctica. Sí, solamente un poquito de práctica. Para que no se te chorree. Vamos a esperar que. Vamos a tener que dejar que seque y a ver qué ocurre. Vamos a ver, espérame, José. Sí. Mira, ese. ¿Cómo está? Y este. ¿Vieron cómo estaba? ¿Cómo va quedando, José? Impresionante, ¿verdad? Otra cosa. Vamos a ver el otro. Así está. ¡A la suerte! A ver, la última pasada. Vámonos. Ya le dimos 3, pero le estamos dando tiempo a que seque. Sí. La diferencia de aquel, que fue un poquito más rápido aquí, lo que hacemos es ponerlo y le dimos aproximadamente 15 a 20 minutos por cada pasada. ¿Verdad? Que vaya secando. A ver, una más, vamos a ver qué pasa. Exactamente, ya. Eso falta un poquito, mira. Agárrame acá, por favor. Aquí, medio te hace falta. Ahí, ya. Pasamos acá. Acá arribita. Ya. Listo. No nos preocupamos por que quede así, porque vamos a esperar ahorita que seque. Ahorita a lo que vaya, me vaya secando el transparente y lo que se chorrió por acá con un poquito de gasolina blanca, con mucho cuidado y una estopita, lo limpiamos. Mucho cuidado, ¿eh? Y ahí está, no se ve. Ahí está. Vamos a ver cómo queda el faro. Vamos a darle igual un tiempecito para que seque
y a ver qué, cuál es el resultado. Pero lo que estamos viendo es que va levantando, ¿verdad? Lo amarillento, lo opaco se está quitando. Finalizar el video. Ahí está. ¿Ah? Vean qué tanto. Vean cómo se levantó. Vean ustedes. Van a ver la diferencia. Claro. Todavía no quedó como este, ¿verdad? Pero así vino. ¡Wow! Brutal la diferencia. Sí funciona esta técnica. Ahí está. Bueno, un servicio más que proporcionamos acá en Mecánica Práctica Aplicada en la ciudad de Campeche, Campeche. Y ahí estamos restaurando asientos de piel. Uf, lo que nos solicitan, ahí estamos. Bueno, un cordial saludo, estamos pendientes. Un abrazo fraterno a la distancia. Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Y suscríbanse al canal, su poderoso like, su valiosísimo like, compártalo y muchas gracias.